Hola a todos, estamos aquí en Lionheart, en Pokémon, y vamos a continuar. Vale, pues empezamos ahí dándonos de palos. Hoy mi objetivo es no pulsar el espacio en ningún momento, ¿vale, chicos? Bueno, voy a cambiar Pokémon. Porque voy con Growlithe. Uy, ya le iba a dar al espacio, ya la cosa estaba yunga. Porque bueno, habéis dicho que eso, que no le dé tanto al espacio, que esté más atento a la historia y ese tipo de cosas, y que como que parece que me lo quiero pasar rápido y que no lo estoy disfrutando, y no quiero que parezca eso, así que nivel 8, 3, 2, madre mía, cuánta HP. Así que, ¿contra esta? Hola, tus Pokémon parecen cansados, los curaré en un... ¡Oh! ¿En serio? ¿Me curas? Yo pensaba que quería pelear, es que no sé por dónde estoy yendo, entonces... Porque he ido a curar, he vuelto... Y he dicho, me meto por aquí. Así que vamos a ir disfrutando el camino, ¿vale? Tranquilamente. Porque el juego está bastante bien. Es difícil, desde mi punto de vista, pero está súper bien. Entonces, vamos con Dani. Dani, al ser tipo planta, pues tipo planta agua, pues se puede cargar a este tío. Ti. Yeah. Y nada, pues a tope. La verdad es que está mirando. Ah, por cierto, le tengo que dar la MD terremoto a Fampi. ¿Por qué? Por el hecho de que. Porque no le estoy quitando tanto. Efectivo, pero no le quito mucho. Bueno, tengo que darle MD terremoto porque no me jodas, no me quites. Pues perfecto. ¿Y ahora qué hago? Pues impresionar, tipo fantasma, no te voy a quitar nada. Bueno, terremoto Donphan lo aprende a nivel 49 en esta generación, en teoría, que es la tercera generación, ¿vale? Esto sigue entre comillas, es Hoenn. Es rojo fuego, ¿no? Pero es entra dentro de Hoenn, ¿no? Que yo sepa, vamos. Así que se lo voy a dar ya, porque luego encima cuando evoluciona no aprende nada, desenrollarlo aprende como muy tarde, es como muy raro este Pokémon. En tercera Donphan y en segunda, imagino. Segunda, tercera, Donphan no es un buen Pokémon. Terremoto, se lo voy a dar a Enko. Aprende terremoto. Vas a ser el primero que aprenda terremoto a tan temprana edad. Eres el elegido. A ver, rizo defensa me gusta porque esto se puede... Ah, gruñido. Uno, dos y puff. Terremoto. Ahora ya es un señor Pokémon. Madre mía. Con la fuerza de los mares. Y el ímpetu del viento. Malo es que se gastan las MTs. Eso es lo malo. De hecho... Que recurrente me da igual. Tiene Enko. Sí, mira, Enko ha pillado un objeto. ¿Qué objeto es? Más PP. Pues más PP no. Aquí somos de izquierdas. No lo pilláis, ¿no? Da igual. Contra este nos podemos enfrentar, creo. Y de hecho lo vamos a hacer. Es un karateka tipo lucha. Así que nos podemos. Vamos con Gleo. Y ya veremos. Me quedo aquí. Como que no quiere la cosa. Bonito árbol. Ah, no me molestes, tengo que seguir con mi entrenamiento. Ah, vale, no te molesto. Perdón, Tiene que ser por aquí. ¡Tirirín! Vale, un cubone. No me lo puedo hacer. ¿Qué tengo? Arañazo y rizo de defensa. Pues si seguimos así... Dani podría aprender algo de tipo agua, la verdad. Vamos con Dani. Tipo agua planta. Contra un tipo tierra. ¡Tin! Absorber. Debe quitarle bastante, ¿no? Bueno, un tercio, ¿vale? Absorber siempre va a quitar un tercio, pase lo que pase en esta vida. Da igual lo que pase en la vida, que absorber va a quitar un tercio. No lo he leveleado fuera de cámara ni nada. Toma, golpe crítico, cúrate entero, hazme el favor. Ahí está, madre mía. Hay intercambio equivalentus. 80, 80... Ay, me pica. Pues eso, y si tengo que ir a curar... aquí tiene que haber algo. Si tengo que ir a curar... Bueno, cazabichos. No podrás contra el Pinsir de Tintín. Madre mía, ojito, Mucho cuidado con el Pinsir de Tintín, que...
que es famoso por entrar en los chinos y robar mecheros, ¿eh? Ten cuidado en el pinchit, madre mía, está todo ciclado. El pinchit de Tintín. Es el puto amo. A ver, voy a ir con Growlithe, porque a ver, vale que esté muy leveleado Growlithe, pero vamos, que tonto no soy. Ah, corte fuerte, qué cerdo. A que me da un tortazo y movimiento sísmico. Me quita 25 PS. No, son 17, vale. Son los de. Vamos, es el tinieblas de tipo lucha, ¿no? Toma, Ascuas. Nivel 25 y solo tengo Ascuas. Qué impresionado, ¿no? Toma, madre mía, es que no necesito otra cosa. Estás muy muerto. Vale, me quita otros 17, cosa que. No te voy a engañar, no es de mi agrado. Gleo sube al 9. Bofetón lodo. ¿En serio que ha aprendido? ¿En serio que Gleo, siendo nivel 9, ha aprendido un mejor ataque que Fanfi en 25 niveles? Bueno, 25 no, no tiene 25 niveles, pero me entendéis, ¿no? You understand me. Me cago. Fanfi, ponte las pilas, cabrón. Vale, ya estoy jodido, ¿eh? Ya la vida está ahí y estoy en un sitio que no sé cuál es, sinceramente. No voy a engañar. Os podría decir, sí, chicos, confiad en mí, sé dónde estoy. Pero al igual que os digo eso, os puedo no decir eso. ¿A mí hay aquí? Voy a ver qué Pokémon sale aquí. Porque la hierba ha cambiado. Si la hierba cambia... Bueno. Le iba a dar el espacio, chicos, le iba a dar. Soy culpable de mis propios actos. Dani. Tin, 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 tin. Golpe cabeza, eso me gusta entre poco y menos 7, chaval. Absorber. El hombre este tiene futuro. Tiene future. A ver, vamos a hacer un repaso de los Pokémon que ya están pillados, ¿vale? Tipo tierra, está cogido. Tipo planta, está cogido. Tipo agua, está cogido. Tipo fuego, está cogido. Tipo... ¿qué más? Lucha, está cogido. Tipo normal también está cogido, porque ya murió nuestro coleguita, nuestro colegui, Clefable. Que yo no quería un Clefable, pero bueno, al final lo acepté en mi equipo. Era un poco tonto, pero no aprendía nada. Es que el creador ha dicho, voy a coger a los Pokémon más inútiles del mundo, los que no aprenden nada en este mundo. Y ya está, el creador se ve que tiene una debilidad por los más débiles, ¿no? Y ha dicho, mira, yo... ¿qué es esto? Repelente. Por cierto, he conseguido una cura total por ahí. En plan... hardcore. Vale... venga, ahora sí. Ahora sí que sí. Salimos de aquí, nos vamos para la derecha, por ejemplo. Podría incluso ponerme un repelente. No le estoy dando el espacio. Bueno, bonita. Tampoco me voy a poner a enfrentarme con todos los del mundo, ¿no? O sea, claro, si tengo a Gleo el primero... ¿puedo ir? ¡Uf! ¡Qué suerte, chaval! What a lucky day. Vale, por aquí no es. Es hacia abajo. Mira, vamos a hacer una cosa. What? What? No sé dónde estoy. Por aquí abajo. Vale, es que me he liado. Bueno, contra este podemos enfrentarnos. No vamos a enfrentar. O no, da igual. Porque tampoco quiero subir tanto de nivel. Que luego... uy, le da sin querer, ¿eh? Así sin querer. ¿Huir? Vale, huyo sin problemas. Madre mía, Gleo. Es el puto. Por aquí no es... es... vale, ya me voy situando. Es que me había subido un... es decir, había subido antes. Hay que subir por aquí. Es decir, yo ahora voy hacia aquí... y, por ejemplo, subo por esta de aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Por aquí. Ahora sí, papá. Ahora sí. Bueno, un Farfetch. Farufechu. ¿No intenta huir? Vale. Me deja escapar. Vale, entonces será por aquí y hacia arriba. Contra el de ahí y el de la derecha ya nos enfrentamos. Gleo. Escapo sin problemas. No seré yo el escapador. De escaper.
Vale. Ahora tiene que ser. Joder, macho, aquí sí que aparecen bichos, ¿eh? Farfecho. Hombre, estaría bien cambiar y matarlo con algún Pokémon. Pero la pregunta es, ¿qué Pokémon? A ver, si me deja huir, me voy. No consigo escapar. Ataque arena. Yo escapo, ¿eh? Yo, por mis huevillos. ¿Ves? Ya está. Más tiro un poco de arena en los ojos y me voy. Así soy yo. Mira, por aquí ya nos hemos enfrentado contra este. Y entonces tendremos que ir hacia la derecha. Ahora sí. Por aquí. Digo yo, digo yo. Podría tener un repelente. Y así, bueno, 16, poca broma ya con los Pokémon ahora. Huir, no consigo escapar, no me pegues. Arañazo. Escapo. Se ha pegado a porque Psyduck es el padre, ¿no? Por aquí no, pues por abajo. Madre mía con los Pokémon. No tengo repelentes, debería haber comprado repelentes. De hecho iba a comprar repelentes, lo que pasa es que digo, va, total, para dos o tres peleas no voy a gastar dinero en repelentes. Pero sí, sí que debí hacerlo. Ojo que Growlithe está a mitad de vida, ¿eh? Pero bueno, voy a ir con Growlithe. Porque al ser volador no le puedo hacer ningún ataque tipo tierra, ¿no? O es solo normal lo dúo de momento. Yo intuyo que será volador, ¿no? Entonces, aunque sea un volador que no vuela, porque no vuela, terremoto no le afectará. Es como... Eso sí, es ¿Doduo vuela? ¿Doduo, para empezar, una pregunta que os hago yo ahí al aire? ¿Doduo vuela? Luego, ¿Doduo volador? Para empezar, bueno, la pregunta de ¿Doduo volador tendría que ir un poco antes, ¿no? ¿Doduo volador? Sí, no. ¿Doduo vuela? Sí, no. ¿Le afecta terremoto si no vuela? Y os dejo pues las típicas preguntas. Vale, ya estoy por aquí. No, las botas las uso. Aquí hay un combate. Vamos a darle caña a los combates. Es la primera vez que te veo por aquí, debes de ser el novato. Vamos a ver si estás a la altura de la organización. A ver, que tu organización es una mierda como una casa. A ver si te crees que si tu organización coge, secuestra a gente y luego la hace, ¿sabes? Como que todos sois secuestrados. A todos os han secuestrado. No me jodas. Tipo roca tierra. Esto es un trabajo para Sau. Y su golpe algo. Ataque furia. Me quita 3. Dos veces, mira, perfecto. Así sí. Patada baja. Pues. No serás el puto amo. Después de. ¿Os habéis dado cuenta de que después del entrenamiento, del duro entrenamiento de Sau y Enko, se han fortalecido? ¿Habéis visto que la dupla ahora mismo es imparable? La dupla es imparable. Gleo nivel 11. Bostezo. Ojo, ojo con Gleo. Que tiene mejor setup que todo mi equipo entero. Electrique. Por supuesto, chaval. Mira, voy a cambiar. Tengo los huevazos suficientes para cambiar a Gleo y que vaya subiendo. Y luego cambiar a Donphan o a Humpy. Electrique, que eres tipo eléctrico. Que me das igual, chavalote. ¿Cómo ataque tipo eléctrico? Hámelo. Malicioso, me bajas la defensa. Si eres especial, tonto. Ahora no es especial, ahora es físico, pero da igual, es especial. Toma, voy a utilizar. Esto sería como en un anime, ¿no? Así que me has hecho malicioso, Voy a probar un ataque. No está todavía testeado al 100% y cada vez que lo uso me quita un porcentaje de vida y hace que vaya a morir joven, pero. ¡Terremoto! Y sale ahí. ¡Y a tu puta casa! Perfecto, es muy efectivo. Terremoto es, no sé, es pasarse el juego easy. Quiflish tipo agua, poca broma. Yo lo llamaría poca broma a Quiflish. Poca broma. Vamos a ir con terremoto. Yapastaru. Venga, pa' tu casa. Bien. Soy buenísimo, ¿eh? Le he dado una tecla
y esa tecla ha hecho que el Pokémon muera, desaparezca. 22. De hecho, vamos a hacer una cosa. No pienso levelear fuera de cámara hasta que no me mate ningún Pokémon. Soy así, soy un chulo. ¿Listo? Super Repel. Ah, pues a lo mejor me lo podrías haber dado hace un montón de tiempo, cabrón. Nos pegamos, ¿no? ¿Nos pegamos o qué? Nos pegamos. Venga. No admitimos débiles en este puesto de observación, pero queréis callaros ya, macho, que os estoy pegando un palizón a todos. Que tengo un Fampi con terremoto. Es decir, no existe Pokémon que tú tengas que sea mejor. Ah, que es un combate doble. Ah, perfecto. ¿Por qué no me avisáis de los combates dobles? Por si yo quiero tener un combate doble o no. Es decir, o me pongo los Pokémon, yo qué sé, X. Vamos con X. Madre mía, la dupla. ¿Es el momento de la dupla, chicos? Oigo campanas. La dupla ha llegado. Vale, espérate que la dupla al final va a comer polla. Creo que Girafarig es normal psíquico o algo así. Me suena mucho. Entonces, voy a hacer una patada baja. Si es psíquico solo, pues me como una mierda. Si es normal psíquico, pues es algo normal. Nos baja el ataque. Perfecto. Perfecto. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Aparte de que soy subnormal, que no puedo usar terremoto porque le da a Sau también. Está perfecto. Me encanta esta composición. Podríamos ir a por... Vamos a ir a por Girafari. A tope. Doble bofetón. Ataque rápido. Me ha hecho crítico. ¿Cómo no? Oye, me pones una de crítico. ¿Qué dices? Menos mal. Placaje. Le quito poquísimo. Perfecto. La dupla está genial. ¿La habéis visto? ¿Habéis visto fallar en algo a la dupla? Porque yo no... Para mí, ¿qué nivel están? 17, 16. Para mí la dupla... No sé. Voy con Growlithe, aunque esté así de jodido. Es que si no... Y voy con... ¿What? ¿No he cambiado? He cambiado, ¿no? Cambio Growlithe. Y con este voy a hacer doble bofetón a Girafari. Intenta no fallarlo ahora, Sau, si puedes, ¿eh? Si no es mucho pedir, a lo mejor te estoy pidiendo mucho. Yo entiendo que no fallar cada puto ataque es difícil, pero gruñido otra vez, me cago en su muerto. Disminuye el ataque. Poca broma, tío, en serio, Sau, tío. En serio, amigo mío. Ascuas. Y te cambio. Pues te cambio, macho. Ya estás pidiendo la hora. Me cago en Dios, que al menos el puto enco este no falla. Venga, para tu casa, golpe crítico. No podéis aprender de Growlithe, el que no tiene nombre. Os pongo un nombre y me salís tontos. Me salís tontos. Sau subió al 22. Sí, encima. Golpe karate. Ojo. 50, esto no se sabe. Esto. A ver, vamos a ver. Doble bofetón, 85. Y placaje 95. ¿Me has fallado dos placajes teniendo 95 de precisión? Me cago en la leche. Aguante, me la suda bastante además. Así que vamos con aguante. Nos quitamos aguante. 1, 2 y puff. Vale, quitamos aguante y ponemos golpe y karate. Me gusta muy poco esto. No tengo ningún tipo volador, ¿no? Aquí molaría tener un tipo volador. Porque saco al volador, hago terremoto y me los cargo. Pero... Vamos con mordisco y a pastar al de nivel 17. Y tú le vas a hacer... Azote al de nivel 17. Venga, mordisco. No quito una mierda. Ascuas. Espérate, poca broma. Poca broma, ascuas, así me gusta. Hacerle doble ascuas al de tipo fuego. Vale. Mordisco y azote a Ponyta. Uno menos.
207, 138. Girafarig, joder, pero cuántos putos Pokémon tiene, macho. Vale, azote. A lo mejor debería haber ido a por un Pokémon, sin más. A ver. Ascuas. Uy, se ha bugueado. Y azote. Nos quitamos al Girafarig del medio. Bueno, no lo quitamos, en verdad. Uf, voy a tener que ir cambiando ya, ¿eh? ¿Es lo más roto? El gruñido y látigo. Espérate, poca broma. Poca broma. Poquita broma. Poquita broma. Poquita broma. Tengo que sacar a Dani, porque saco a Saúl, se come una confusión. Vamos con azote a Girafarig, que no puedo hacer otra cosa. No me jodas, a mí no, cabrón. Golpe crítico. 10 de 10, ¿no? Gruñido, tío, me cago en Dios. Azote. Venga, crítico. Me ha salvado, porque si no... Dime que no tienen más Pokémon, por favor. Vale, subo el 15, eso es algo bueno. Vale. Vamos a ir con impresionar, porque no puedo hacer otra cosa. Y con azote, por ejemplo. Más gruñidos. Qué pesado eres, Ponita, qué pesado. Impresionar. Wow. Azote. Wow. Impresionar y azote. Así, todo el rato. All the time. Látigo. Látigo me gusta entre menos 7 y menos 14. Azote. Azote. Madre mía, macho. Espero que lo matemos ya. No quiero otro turno. Es que a lo mejor si me pega una hostia ahora mismo, me reinventa. Perfecto. Uf, menos mal que es poco listo. Me llega a hacer un ataque ahora y a lo mejor a uno de los dos, sobre todo a Dani, lo reinventa. Tío, en serio, matadlo ya, por favor, acabad con mi sufrimiento. Gracias. Vale. Vamos a avanzar un poco hasta que haya un enemigo más, como es este, y lo dejamos aquí. En el siguiente curaré y empezaremos desde aquí, ¿vale? Sin más, tranquilamente. Y ya está. Las rutas son así, son bastante larguitas, hasta que llegamos al sitio, pues hay un montón de entrenadores. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!